Bienvenidos a este nuevo Scan Source Live en el marco de la iniciativa Héroes de la Tecnología. Para mí es un gusto estar acompañándolos en esta conversación en donde estaremos presentando las tendencias, las novedades y muy particularmente estaremos hablando sobre dispositivos móviles inteligentes, aliados para los comercios y los servicios de entrega con un súper, súper invitado. Esto es Scan Source Live. No olviden, por supuesto, seguirnos, compartir, comentarnos, contarnos en las cajas de comentarios de las redes sociales todas sus preguntas, todas sus inquietudes, desde qué ciudad están viéndonos. Yo soy Adriana Molano y es un gusto estar acompañándolos en Scan Source Live. Estoy segura de que todos ustedes son de esos fanáticos de la tecnología, y no solo de los dispositivos y de las soluciones, sino de las novedades, de las ideas, de estar al tanto de las tendencias, de los lanzamientos y sobre todo de conocer las ideas de todos los líderes. Así que para ustedes, invitadísimos a seguir, a suscribirse al canal de Scan Source y por supuesto en todas las plataformas sociales, darle seguir, darle a la campanita o su equivalente para que reciban las notificaciones cada vez que se actualice un nuevo video de tendencias y de información que va a sumarles valor en la toma de decisiones en cada una de sus organizaciones. Ahora, ya que esto es una conversación, vamos a abrir nuestras líneas. Vamos a estar no solo leyendo sus preguntas a través de las cajas de plataformas sociales, sino que además vía WhatsApp vamos a estar recibiendo sus comentarios. Así que a través de la línea que va a aparecer en pantalla, que es la +1 786 714 3819, van a poder compartirnos todas sus ideas. Repito, +1 786 714 3819. Esta es la línea que el día de hoy nos va a generar esta conversación entre ustedes y todo el equipo que estamos organizando y transmitiendo en este Scan Source Live. Pero hay algo muy, muy interesante que quiero mencionarles en este momento y es la campaña Héroes de la Tecnología, liderada justamente por Scan Source y por aliados fundamentales como el caso de Datalogic, que el día de hoy nos acompaña en esta conversación. Héroes de la Tecnología nos hace pensar no solamente en lo maravilloso y los líderes que son todas las compañías aliadas que se han sumado en sus soluciones tecnológicas, sino que además tienen un compromiso social y buscan generar impacto a través de la tecnología y a través de otros ámbitos de acción para impactar positivamente a las comunidades más vulnerables. Así que un aplauso para Héroes de la Tecnología de Scan Source y todos sus aliados. Pero sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a un súper invitado. Y es que el tema de hoy es un tema desafiante, por no decir menos, y particularmente es más desafiante si ustedes no cuentan con la tecnología que puede darles un líder tecnológico global en los mercados de captura automática de datos y automatización de fábricas, como lo es Datalogic. Yo quiero darle la bienvenida a Alfredo Machado. Él es el gerente de distribución y canales para América Latina de Datalogic, quien hoy nos va a estar acompañando en esta conversación sobre dispositivos móviles inteligentes y vamos a descubrir si la inteligencia está en los dispositivos o en cómo los usamos estratégicamente para impulsar nuestros negocios. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo de Scan Source y la verdad que muy contentos de poder formar parte de Héroes de la Tecnología, ¿no? Esta actividad que estamos haciendo como equipo, así que contento de estar acá. Bueno, pues todos sumando, aunque pasó un pequeño lapso de tiempo de una temporada en donde parecía que muchos iban restando y restando y restando, ¿cierto? Y es que para nadie es un secreto que, por supuesto, una pandemia global que nadie había calculado en ninguna planeación estratégica se convirtió en un sacudón
que nos hizo repensar la forma en que organizamos nuestros negocios. Y eso sin duda afectó a los grandes retails, pero también afectó a los minoristas. Claro. Alfredo, ese es tu campo, esa es tu cancha. ¿Cómo suma o resta y qué está pasando? ¿Cuál es ese panorama? ¿Qué retos? ¿Qué se ve ahí? No, bueno, definitivamente este año ha sido un año de locura, ¿no? Creo que recuerdo en enero, febrero, cuando empezábamos los primeros viajes del año, planificando un 2020 de diferentes retos, nos vino la pandemia y cambió y sacudió la realidad, ¿no? A nivel mundial, pero a nivel Latinoamérica, de manera más fuerte en los meses de abril, mayo, junio, ¿no? Y creo que, como bien decías, esto sacudió a todo el mundo, a los retailers grandes, a los pequeños, a los medianos, todo tipo de negocios. Digamos que muchos se vieron en la obligación de cerrar sus puertas, de encerrarse en casa, cambiar la dinámica de trabajo, de interactuar con sus empleados, de interactuar con los clientes. Quizás por ahí hay ciertas cadenas o tipos de negocios que eran de alguna manera necesarias, podían mantener sus puertas abiertas, pero la realidad es que la grandísima mayoría tuvo que cerrar, ¿no? Entonces, eso trajo un desafío enorme, enorme a nosotros como compañía, a la industria, y bueno, nos hemos tenido que adaptar, hemos cambiado un poco la estrategia y hemos encontrado retos, pero oportunidades también de mucho trabajo con la tecnología que al final es el aliado para que el cliente pueda atender al consumidor de la mejor manera, ¿no? Absolutamente, en especial porque es ese consumidor, ese cliente final, el que, pues, en últimas compra, por supuesto, y hace que se mueva la economía en beneficio de todos, pero también es el que está cambiando sus tendencias y está prestando atención a otras cosas. Yo sé que la Datalogic publicaron un estudio que compila, bueno, un informe de referencia que compila distintas cifras y hay unas buenísimas. Yo acá tú te las debes saber de memoria, yo solo voy a decirlas así al aire, pero había una cifra que era más o menos así, como que el 52 o 53% de los consumidores habían cambiado su relación con la tienda física. Eso nos sorprende, pues yo creo que nos pasó a todos nosotros, pero es interesante saber que estamos hablando ya de más de la mitad de las personas que no quiere ir a la tienda física. Sí. Eso nos pone un panorama muy interesante y de desarrollo y de desafío para todas las tiendas en línea, para todo ese enorme mercado del e-commerce en su amplísimo sentido con todas las posibilidades que hay. ¿Qué posibilidades, qué opciones están viendo ustedes por ese lado y cómo están viendo sobre todo para los minoristas? Porque es que los grandes, pues son grandes y fuertes, ellos ya están, y los pequeños... Sí, no, totalmente. Creo que inclusive antes de la pandemia ya se viene observando una transformación en el mundo del retail, una transformación en cómo atender al consumidor y eso principalmente lo atacan las cadenas grandes con el mayor peso, ¿no? Con la mayor capacidad de inversión, pero sin duda alguna los minoristas tienen que estar muy al día con las diferentes opciones tecnológicas que existen para el consumidor, que como bien decías ha cambiado mucho su forma de consumir, su forma de comprar. Es un consumidor cada vez más exigente, que quiere el producto de manera inmediata, quiere comprar en línea y que se le entregue a domicilio, quiere comprar en línea y pasar recogiendo en la casa, en la tienda, disculpa, si estás saliendo de la oficina, haces la compra en línea, pasas por la tienda, recoges y vas a casa sin necesidad de dedicarle un tiempo en la tienda. Está el consumidor que todavía quiere mantener su proceso estándar de compra, ir a la tienda, dedicarle el tiempo, gente que le gusta pararse en los diferentes anaqueles, ver los diferentes productos. Entonces aquí es un poco entender la demografía del consumidor, ¿no? De repente va cambiando mucho y creo que el retailer ha tenido que adaptarse. La pandemia vino a acelerar muchos procesos que ya se venían viendo y observando en mercados principales y que en Latinoamérica ya se han ido adoptando poco a poco, ¿ok? Hay diferentes formatos de tienda. El cliente puede darle opciones de compra al consumidor, donde el consumidor, como bien mencionábamos, puede ir a comprar en línea. Una de las estadísticas es que
año contra año el e-commerce a nivel global tenía un crecimiento de más del 15%, pero la tienda en físico también tenía un crecimiento alrededor del 3%. Entonces, no significa que la tienda está muriendo o la tienda murió, sino que está evolucionando. Ahora, con la pandemia, creo que la tienda en físico se ha visto sumamente afectada. Creo que vamos a ver muchos cambios. Y como decía, es el retailer grande, la cadena con mayor capacidad de inversión, tiene mayor opciones de adaptarse. Pero, ¿qué pasa con el minorista? ¿Qué pasa con esa tienda pequeña, esa tienda mediana que depende mucho de ese consumidor de su comunidad, muy leal a su tienda, etcétera? Pues tiene que estar muy atento y visible a las opciones que tienen hoy día el mercado. Tiene que estar al día y subir una aplicación en la web, un comercio en línea, darle opciones al consumidor para que mantenga esa lealtad, porque si no, efectivamente se puede quedar atrás. Y también tomar en cuenta de que en nuestra región, en Latinoamérica, hay mucho cambio dependiendo de la región, dónde está el cliente, de las capacidades de conexión, porque al final del día también se tienen que dar ciertas condiciones para poder implementar todas estas soluciones tecnológicas. Entonces yo creo que hoy día lo que hay que entender es que hay un abanico de opciones, hay muchas compañías con soluciones excelentes. Nosotros somos una de esas compañías que tenemos un portafolio muy completo para ir a ofrecerle al usuario final esa opción tecnológica de ofrecerle diferentes opciones de compra al consumidor para que ese consumidor esté feliz, pueda comprar los productos que necesite cuando necesite de la manera más eficaz posible, ¿no? Pero total, esto es clientes felices, tiendas felices y por supuesto todos los líderes de las organizaciones. Pero ya que estamos en este ScanSource Live organizado justamente por este distribuidor de valor agregado de soluciones tecnológicas que es ScanSource y estamos hablando y el título a veces puede sonar o muy genérico, pero yo sí quiero hacerte la pregunta así del millón. Dispositivos móviles inteligentes. Yo creo, claro, que hay aparatos que son súper inteligentes, pero creo que no sirve de nada un aparato, un dispositivo inteligente si no ha sido usado. Bueno, no si la persona que lo está usando no tiene las habilidades para ello, pero si de fondo no está integrado a una estrategia de negocio. Yo quisiera preguntarte un poquito, Alfredo, por cómo se ve desde esa perspectiva de Datalogic la integración en las estrategias de negocio de esos dispositivos móviles inteligentes. Sí, bueno, estos dispositivos móviles inteligentes nos traen muchísimas opciones de ofrecer estas alternativas al consumidor, y para el usuario final es clave implementar estas tecnologías con los dispositivos, las PDA, las terminales móviles. Son equipos para el mundo enterprise, ¿okay? Con todas las capacidades de un teléfono celular, pero con cierta robustez para espacios donde estás expuesto a mucho polvo, salpicaduras, lluvia, donde tienes que hacer una entrega a domicilio con una ruta específica de entrega para última milla, etcétera. Entonces, estos dispositivos móviles son la clave para poder integrar la comunicación en los sistemas, ¿no? Si eres un cliente, una tienda que entrega a domicilio, que tiene una tienda en físico, que tiene un almacén donde el consumidor puede ir a buscar la mercancía, estos dispositivos se conectan al sistema del cliente como para entender cuál es mi inventario, qué productos se están rotando con mayor velocidad, qué producto tengo que pedirle a mis proveedores para reposicionar inventario de alta rotación, si estoy recibiendo órdenes de diferentes vías, cómo conecto mi sistema para asegurarme que estoy siendo eficiente en ese proceso, porque cuando estamos viendo un auge en comercio en línea de órdenes que tenemos que preparar, vienen los problemas, ¿no? Pensé que tenía 10 en inventario y resulta que tenía 3, me devolvieron 5, están en buenas condiciones, no están en buenas condiciones, lo tengo en el almacén de esta ciudad, lo tengo en el almacén de la otra ciudad. Entonces, aquí es donde los dispositivos móviles inteligentes son el aliado perfecto, porque va de la mano con integradores de soluciones muy interesantes que hay hoy día disponibles en el mercado, soluciones de software muy completas que permiten conectar todos estos sistemas que van a darle al cliente final, digamos, esa conexión en vivo que va a permitirle ser productivo para su consumidor, ¿no? Bueno, pues dispositivos móviles inteligentes para organizaciones que también se mueven y para esos minoristas y todos esos retailers que se mueven
inteligentemente, porque al final de lo que se trata es de generar valor, uno, por supuesto, para todos los consumidores y los clientes que sean felices en el proceso, pero dos, también para todo ese equipo de trabajo que está en el intermedio, porque es que algo que a mí particularmente me ha sorprendido es que pues uno está acá esperando en la sala de su casa, feliz, a que llegue el paquete, pero no se imagina todo lo que ha pasado en ese detrás de cámaras para que lleguen esos paquetes y, por supuesto, estos dispositivos, por ejemplo, los PDAs que tú mencionabas, esos Personal Digital Assistants, que son bastante, bastante más robustos que el celular que uno puede tener a la mano. Pues lo cierto es que estos aparatos le pueden cambiar la vida a una bodega que ya no va a ser tan bodega, ¿cierto, Alfredo? Porque estamos hablando de esa evolución en centros de distribución y que ya no sean más centros de costos, ¿no? O por lo menos que no sean solo centros de costos y que no se entiendan solo como el costo. Sí, no, definitivamente, como decías, ¿no? Uno como consumidor está en la casa esperando su producto, entré en una página web, tenía mis opciones, ordené, y te dicen, bueno, te puedo entregar en X cantidad de tiempo. Todo ese trasfondo que hay es mucho trabajo, hay mucha inversión por detrás y cualquier error cuesta caro. Entonces aquí es donde la inversión es clave porque el retorno de la inversión te la da ser eficiente en el proceso. Y ser eficiente en el proceso es tener pues todas estas soluciones bien implementadas. Si tienes vendedores en la ruta haciendo esa entrega a domicilio, estos dispositivos Enterprise que son muy robustos, que van a atender esa exigencia de poder saber cuál es mi ruta de entrega, cuántos clientes, en qué dirección, etcétera, se conecta en todo momento. Entonces, digamos que el cliente, como bien decías, lo que era el anterior centro de costo o centro de distribución, ahora ha cambiado mucho. Ya las compañías tienen diferentes almacenes cada vez más cerca del consumidor, se van posicionando en diferentes ciudades estratégicas, en diferentes estados, y la idea es poder tener una sola conexión de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde inclusive hoy día vemos lo que se llama la tienda fantasma. Clientes que están usando tiendas únicamente para hacer órdenes y preparar pedidos para la entrega a domicilio sin abrir la puerta de la tienda al consumidor, ¿no? Entonces, ha cambiado todo mucho y detrás de eso realmente hay un mundo tecnológico enorme. Y también creo que es bueno mencionar que no hay quizás suena difícil de implementar porque tiene mucho trabajo y que la inversión puede ser mucha, pero aquí creo que hay opciones para todo mercado, hay opción para todo tipo de tienda. Lo que le conviene a un cliente muy grande no necesariamente le conviene al minorista que tiene un negocio más pequeño. Creo que hay soluciones que se adaptan a la necesidad de cada cliente, a la realidad de cada cliente. No es lo mismo la inversión o el sistema que tiene que implementar una cadena de varias, una cadena muy grande a nivel regional que tiene decenas o cientos de tiendas, a una tienda pequeña en una región particular de un país, ¿no? O sea, es muy diferente. Sin embargo, el mensaje es que hoy día hay espacio y alternativas para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas opciones para implementar este tipo de procesos. Bueno, pues ya que esto se trata de implementar y de pensar en cómo realmente son aliados cada uno de estos dispositivos móviles inteligentes, porque estamos seguros que Datalogic lo es y ya sabemos que podemos hacer la llamada a un amigo, al amigo Alfredo, que nos ayude a resolver todos los retos. Pero yo sí te quiero preguntar un poco, pensando en esa cadena de valor del e-commerce, ¿cómo aterrizan y cómo suman valor esos dispositivos móviles inteligentes? Y a mí se me hace, yo voy a empezar por el inventario, porque me parece que es uno de esos primeros momentos en donde, cuando tú lo mencionabas ahorita en el ejemplo, yo estaba pensando cuando a uno le enseñaban en el colegio el Cardex, yo no sé si ustedes se acuerdan, que era toda esta fichita de los primeros en entrar, los últimos en salir, y cómo manejaban esta lógica. Por fortuna, ya hay dispositivos que le ayudan a uno en todo ello. Pero, Alfredo, en el inventario, en ese momento, ¿cómo los dispositivos móviles inteligentes pueden ser aliados para todos estos comercios? Bueno, yo creo que la palabra clave es tiempo real, información en tiempo real. Entender exactamente qué está ocurriendo en el negocio. Como bien decíamos, antes se tenía un sistema más sencillo. Hoy día hay que atender muchas problemáticas.
si estamos entregando a domicilio, hay que estar muy claros de que las devoluciones son una gran problemática para el cliente, para el usuario final, ¿no? Ese negocio que te dice, ok, yo te entrego a domicilio, tiene que cumplir con la exigencia del consumidor. Esa exigencia es, si no me gustó el producto, lo devuelvo. Si no me quedó bien, lo devuelvo. Si le veo algún problema, lo devuelvo. Entonces, Si no llegó el que era. Si no llegó el que era. Totalmente. Entonces, estos dispositivos móviles, el valor agregado que viene a dar es que nos da la información en tiempo real con una solución que esté bien implementada para evitar la mayor cantidad de problemas posibles que al final del día se traducen en costos, ¿no? Cualquier error mínimo que exista puede traer un gran problema. Entonces, si estamos en un almacén y tengo un dispositivo móvil conectado a una solución, vale acotar que un dispositivo, un hardware, un equipo, por sí solo no es nada. Tiene que tener todo un software por detrás y unas aplicaciones en uso conectado al sistema del cliente. Y el valor agregado que te da es estar conectado en tiempo real. Entender cuál es mi nivel de inventario. Si tengo 100 piezas y me están ordenando 60, ¿cuándo repongo? ¿Cuánto es mi mínimo? ¿Cuánto es mi máximo? Si recibo órdenes en línea para entrega, si recibo órdenes en línea para preparar que viene a buscarle el cliente a la tienda. Tengo que reposicionar inventario en mi tienda en físico, que quizás lo tengo ahí en la puerta. Tener el equipo, el dispositivo que conectado con el sistema me va a indicar dónde están los productos, qué tengo que hacer, en qué momento, a qué hora, si estoy conectado con diferentes sucursales. La sucursal 3 tiene más inventario, yo me estoy quedando sin inventario, le pido a esa sucursal que me envíe a mí. Y eso todo lo manejamos en tiempo real con el dispositivo, sin necesidad de tener que ir a una computadora, sentarse, actualizar. No, estos dispositivos nos dan la opción de tener todo esto en tiempo real. No, pues maravilloso, porque como bien han dicho históricamente, el tiempo es dinero y, por supuesto, en las organizaciones no se quiere perder ni el tiempo, ni el dinero, ni tampoco a los clientes. Así que hay que estar muy cuidadosos en ese proceso del inventario. Creo yo que lo que sigue después en esa cadena, y yo me estoy imaginando las bodegas tanto de un gigante de la distribución como de esta pequeña, no sé, bodega, almacén del minorista. Pero creo que lo que sigue es ese proceso de picking y packing, que a veces la gente dice, ¿pero de qué me están hablando? Es muy fácil el picking. Bueno, es muy fácil traducirlo, tal vez no es tan fácil hacerlo y ahorita Alfredo nos cuenta de ello. El picking se refiere a cuando se toma, por ejemplo, de la estantería o de las distintas cajas, se selecciona, se toma, tal cual, pick, el producto que se va a entregar. Y el packing, pues ya está asociado a ese proceso de empacado, etiquetado y demás. Pero, ya que es fácil decirlo, pero tal vez más desafiante hacerlo, Alfredo, ¿dispositivos móviles inteligentes serán la solución? Sí, definitivamente es una alternativa muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos acceso en una pantalla a visualizar la información que necesitemos visualizar. Yo tengo mi dispositivo móvil que está conectado al sistema e inmediatamente en la pantalla me indica a qué localidad me tengo que yo dirigir para hacer el picking de X mercancía. Si tengo un cliente que está pidiendo productos de diferentes categorías, tengo mi dispositivo, me indica este producto, lo buscas en la localidad 24C, voy a la localidad 24C, tomo esa mercancía y hoy día cada vez es más customizado el proceso. De repente, anteriormente un pallet traía un mismo producto, hoy enviamos un mismo pallet de diferentes productos de un proveedor a otro negocio o del negocio del consumidor final. Entonces, el dispositivo móvil justamente te va a dar ese beneficio de poder tener al tiempo qué actividades tiene que hacer el usuario, qué mercancía buscar, en qué localidad, en qué anaquel, dónde prepararlo y cómo hacer el proceso de packing para envío, ¿no? Y todo esto tiene un trabajo muy, muy cargado. Estos dispositivos tienen diferentes beneficios. Son dispositivos que tienen lectores de códigos de barra integrado, obviamente, para hacer la lectura de del picking que estoy haciendo e inmediatamente que una trazabilidad, ¿no? ¿A qué hora leí el código? ¿Qué código leí? Si el sistema me está indicando, busca el zapato azul talla 9-38, y fui a leer el código del producto incorrecto, el equipo me puede indicar error, estás leyendo el producto incorrecto. Entonces también reduce considerablemente el error humano, ¿no?
También estos dispositivos tienen motores de lectura que pueden, quizás va un poco técnico, pero leer a larga distancia. Entonces está un usuario en un montacargas, por ejemplo, y puede leer hasta 15, 18 metros de distancia un código de un pallet sin necesidad de estar subiendo a ese. Entonces, digamos que trae un montón de bondades, de beneficios, pero principalmente es eso, es ser eficiente en el proceso. Y lo que se considera como picking es justamente eso, ¿no? Tengo que ir a hacer el picking de la mercancía que tenga que buscar para la actividad X o Y. Y estos dispositivos te permiten eliminar el error humano al máximo posible. Bueno, pues la conversación está llegando a este punto álgido porque lo que sigue yo creo que es la parte en la que todo el mundo sufre o casi todo el mundo sufre y vamos a hablar un poquito más sobre el despacho, sobre la última milla, sobre la logística inversa y para eso estamos hoy en este Scansource Live en el marco de la iniciativa Héroes de la Tecnología organizado por Scansource, distribuidor de valor agregado de soluciones tecnológicas con un super invitado de lujo. De Datalogic nos está acompañando Alfredo Machado, gerente de distribución y canales para América Latina de esta compañía que es líder global en mercados de captura automática de datos y automatización de fábricas. Y estamos hablando de dispositivos móviles inteligentes como aliados de los comercios y los servicios de entrega. Y entonces vuelve a resonar acá las campanas de alerta, aunque ojo, todos ustedes pueden estar ahí con la campanita siguiéndonos y compartiendo en todas las plataformas sociales y además haciéndonos llegar sus preguntas vía WhatsApp en el número que aparece en pantalla para que las compartamos al final y conversemos un poco sobre ellas. Pero Alfredo, despacho. Y cuando yo llego al despacho, yo me imagino que ahí hay un desafío enorme porque opción uno, o me toca contratar a un tercero, ¿cierto? Claro. Que eso puede ser o bueno o malo según cómo se esté pensando, claro. O tengo que asumirlo yo mismo y eso puede ser bueno o malo según cómo se esté organizando y definiendo. Y entonces, ¿cómo me ayudan los dispositivos móviles en ese momento del despacho? Sí, no, bueno, digamos que a la hora del despacho, como bien dice, el cliente puede usar terceros para hacer entregas a domicilio y quizás me desprendo de esa responsabilidad logística o yo tengo contrato mi propio, digamos, sistema, ¿no? Como tal. En ese sentido, el despacho, el dispositivo móvil, te da diferentes tipos de beneficios. Si yo voy a contratar a un tercero, ese tercero probablemente también tenga unos dispositivos que lo ayuden. En mi caso, lo que yo hago es tener un control inmediato de los que estoy sacando de mi bodega hacia el consumidor final. Tener un control hacia quién le estoy enviando, qué mercancía, cuántas rutas tengo, cuántos clientes, cómo voy controlando ese flujo de información. ¿Okay? Y ya el dispositivo móvil también me lo llevo conmigo mismo. Si yo soy un cliente final donde tengo mi fuerza de ventas que está en la calle entregando, facturando, etcétera, el dispositivo móvil es el aliado perfecto para tener un control en tiempo real de mapas con todas las rutas a las que debo entregar producto. En tiempo real, a través de geolocalización y GPS, que me dé cuál es la ruta más eficiente para yo hacer la ruta de la forma más veloz y productiva posible. Cuando entrego el producto al consumidor, bien sea a un negocio o al consumidor final en una residencia, puedo tomar foto de comprobante de que lo entregué. Puedo leer el código de barra del producto que entregué. Entonces, es el aliado perfecto para que en tiempo real puedas tener la información en tiempo real y corregir o ajustar según sea necesario. Si yo tengo que entregar a 10 consumidores diferentes productos y me doy cuenta que hubo un error y me quedé sin el producto, puedo con mi dispositivo inteligente conectarme con mi sistema y entender en qué sucursal tengo ese producto, cómo reacciono rápido ante problemas que existen en el día a día, ¿no? Hoy día sabemos de lo que es la entrega en última milla, las opciones de diferentes compañías que ofrecen entrega en 2 horas, en mediodía, en 1 hora. Puedes pedir, ya uno dice, bueno, yo quiero X producto y lo quiero en la próxima hora. Hay opciones hoy día en el mercado.
pero para poder entregar en esa hora de manera eficiente, necesitas un dispositivo móvil que esté atado a todas estas opciones, ¿no? Absolutamente. Yo ahorita voy a retomar esa idea porque hay un caso que no es tan famoso, pero creo que va a ser la tendencia, y es de entregas que hoy se están haciendo en 3 minutos. Sí. Yo no lo podía creer cuando vi el caso, pero ahorita lo comentamos, Alfredo, porque es que me quedé pensando que seguramente habrá algunos avezados, atrevidos, incluso me atrevo yo a decir que pueden decir, ah, no, pero es que si es por la foto, yo la tomo con mi celular. Si es por la ruta, entonces yo también tengo una solución de movilidad en mi celular, que es el celular inteligente, sí. Y lo puedo poner ahí. Puedo ponerle también que, no sé, en una base de datos integrada se vaya descargando la información y vaya viendo la ruta ahí. Yo ya me enredé solamente de pensar en el proceso, no me estoy imaginando cómo sería esto para un repartidor. O sea, claro, claro. Complejo, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Yo creo que, digamos, con los teléfonos celulares inteligentes se pueden hacer muchas cosas, pero hay muchos usuarios finales que han entendido el valor de ir con un producto enterprise, con un producto dedicado para esto, con un lector de código de barras integrado, con un sellado y una robustez superior, porque ¿qué ocurre? La persona que está entregando el producto está corriendo, se le cae el equipo a cierta distancia en concreto, está lloviendo, le cae agua, etc. Entonces estos equipos enterprise que manejamos compañías como Datalogic, del cual fabricamos con una cierta robustez y unas capacidades para el mundo de enterprise, y eso tiene mucho valor. Y para esa persona que está haciendo la entrega, digamos que le va a solucionar muchos problemas el que le den un equipo de estas características, una PDA inteligente para que le solucione y le haga más fácil su trabajo, ¿no? Pero total, ¿no? Y además también para tener la data integrada y poder tomar mejores decisiones de negocio. Bueno, correcto. mil cosas. Pero yo les había mencionado el caso de las entregas en 3 minutos. Yo quedé maravillada. Esto es una empresa, un gigante de estos asiáticos, que básicamente lo que empezó a crear fue pequeñas bodegas, casi que tipo container, y justamente usando analítica de datos y analizando los pedidos frecuentes de las personas de un barrio, de una zona, tienen en estas, no sé, containers, en estas mini bodegas, los productos que son recurrentes. Entonces, por ejemplo, si yo pido la leche, los huevos y el pan todos los días para mi desayuno, ellos ya me pueden garantizar esa entrega porque ya la anticiparon, me la entregan en 3 minutos. ¿Desafiante? Sí, por supuesto, pero imagínense lo que supone en términos de satisfacción del cliente que una compañía logre hacer eso. Pero, don Alfredo, acá entramos al problema de la última milla, sí. ¿Cierto? No, totalmente. Incrementa total, mucho la exigencia. Mismo Alfredo se ríe y como que suspira porque acá hay unos retos enormes. Sí. Cuéntanos esa última milla, de qué se trata, cómo deberíamos entenderla y sobre todo cómo podemos gestionarla de una manera mejor con los dispositivos móviles inteligentes. Sí. Sí, bueno, ese caso que menciona los 3 minutos, realmente lo que habla es de la exigencia hoy día, ¿no? De cómo se le está exigiendo al usuario final tomar ese tipo de medidas para ser muy eficiente y veloz en su entrega. Digamos que la última milla es algo de lo cual se está hablando mucho, que se está implementando cada vez más, y es literalmente lo que indica, la entrega a última milla, que el cliente tenga una bodega muy cerca del consumidor para que en una milla pueda entregar en esa última milla lo que el consumidor esté ordenando de manera muy veloz y eficiente. Sin embargo, hay todo un trasfondo porque antes de llegar a esa última milla, recibimos como cliente, como usuario final, todos los productos de diferentes proveedores, y el problema se me da cuando ya yo entro a esa última milla. Ahí es donde empiezan mis problemas porque tengo que estar muy al tanto y bueno, no quiero sonar repetitivo con lo que habíamos conversado, pero el dispositivo móvil inteligente justamente te resuelve el hecho de que todo lo que tú estés recibiendo
de tus diferentes proveedores lo puedas mantener muy al detalle para que esa entrega de la última milla sea muy rápida, ¿ok? Si yo el día de mañana ya tengo previstas ciertas entregas en un radio X, yo me tengo que asegurar que todo lo que está detrás de eso, que significan los pedidos de mis proveedores para yo juntar los diferentes productos, los tenga al día. Mi inventario esté al día, esté disponible. Si tengo que reponer, que llegue en el momento adecuado para poder yo cumplir con esa exigencia de la última milla. Y lo que han hecho los clientes, pues es obviamente acercar ese tipo de bodegas que nos va a permitir tener la última milla disponible, porque anteriormente quizás mi centro de distribución o mi bodega quedaba a una hora y media, a 50 minutos, y no me permitía a mí hacer una entrega de última milla tan eficaz como lo hacen hoy día. Entonces han tenido que, digamos, inventar un poco cómo hacerlo, ¿no? Yo estaba pensando adicionalmente, Alfredo, que hay últimas millas que de verdad son últimas, porque en medio de una ciudad uno medianamente puede resolver esas logísticas, pero cuando ya estamos hablando de otro tipo de territorios, y por ejemplo, estoy pensando en la geografía colombiana y en general en la geografía latinoamericana y las condiciones y demás, me estoy imaginando que por supuesto ayuda muchísimo, o sea, no quiero ni pensar en el costo que supone cometer un error en el envío de un paquete que se vaya a este tipo de zonas apartadas. Pero además garantiza, tiene trazabilidad en el proceso. En el caso, por ejemplo, no sé, me imagino que una cadena de frío puede tener ese registro, puede tener ese control. Y además el aparatico no se me va ni a sofocar por el calor, no claro. Se me va a apagar, la humedad no lo va a corroer, ni mucho menos, ¿verdad, Alfredo? Claro. No, sí, totalmente. Estos dispositivos están aptos para cumplir las exigencias de que se necesita, ¿no? Un sellado contra agua, contra polvo, contra caídas, tiene plataformas para funcionar a alta velocidad y cumplir con esas exigencias del equipo en sí. Yo creo que es muy importante lo que dice, sobre todo en Latinoamérica, en un ambiente donde quizás las ciudades más grandes están para implementar todo esto de manera más sencilla, pero ¿qué pasa con las ciudades pequeñas, con los pueblos pequeños que no tienen las condiciones tecnológicas de conexión, etcétera, para implementarlos? Pues creo que hay soluciones para adaptarla a cada realidad. Si bien quizás una tienda pequeña no puede implementar y comprar o alquilar bodegas para estar cerca del consumidor, hay dispositivos móviles de entrada, de bajo costo, muy competitivos dentro del portafolio de Datalogic, y creo que en ese sentido hay espacio para cada quien. Quizás una tienda no va a optar por hacer o invertir por el presupuesto que tiene a la última milla de manera tan importante, pero se puede aliar con alguien que tenga esa fuerza para hacerlo. O quizás hoy día todavía ocurre mucho en Latinoamérica, que hay muchos negocios que todavía tienen el control en papel y lápiz, que tienen la facturación, el inventario, agarran un cuaderno, un lápiz y van contando a dedo, y eso, digamos, dice, mira, tengo que cerrar 2 días porque tengo que hacer un control de inventario, lo que cuesta cerrar 2 días, ¿no? Para un negocio. Tener un cuaderno y un lápiz de yo decir cuánto tengo en inventario es propenso a muchos errores. Entonces, si bien la necesidad de cada quien es diferente, hay dispositivos móviles inteligentes que nos van a permitir por lo menos ser eficientes en la necesidad puntual de cada cliente. Entonces creo que también eso es muy, muy importante. Total. Y además, otro de esos datos de ese informe de Datalogic que yo creo que está súper interesante para que todos quienes lo quieran escriban y se los podamos compartir. Decía algo así, y esto sí me acuerdo muy bien, y es el 50% del costo de las entregas estaba asociado a esa última milla. O sea, si yo optimizo ese proceso de entrega final, estoy reduciendo los costos, y reducir los costos, sobre todo cuando es un cliente, vaya y venga, pero cuando estamos hablando de miles y de cientos, pues resulta ser una interesante propuesta de cómo abordar y repensar todo este proceso. Sí. ¿Cierto que sí, Alfredo? Definitivamente. Creo que ese costo asociado a la última milla es clave, y aquí es donde justamente la tecnología es la vía principal
para evitar los errores que se traducen en costos. Entonces, es tal cual como, como le indicas, no únicamente dispositivos móviles, PDAs, etcétera, sino todo un trasfondo de lectores de mano. Y ahí, bueno, nosotros como marca tenemos un portafolio sumamente completo también para automatizar procesos en los centros de distribución, etcétera. El cliente siempre va a buscar, y hoy día más que nunca, cómo yo reduzco mis costos, así sea $1, lo que sea necesario. Y implementar estas tecnologías te permiten reducir esos costos. Hay un retorno a la inversión demostrado, donde nos evita muchos problemas que al final cuestan mucho, mucho dinero. Como decías, introduciendo Dataloy, es una compañía también que automatiza procesos. Tenemos muchos lectores de códigos de barra para banda transportadora, sistemas de visión, tecnología que podemos implementar en cada uno de los sistemas y los procesos para que en esa última milla hagamos que todo haya valido, todo valió la pena, no me equivoqué y perdí o sacrifiqué costo en mi margen de negocio. Entonces, ahí la tecnología es clave. Satisfacción garantizada. Correcto. Y si no, por alguna razón, existe la logística inversa, que a esa le tienen un miedo sobre todo los minoristas, porque obviamente uno es muy probable que el producto al volver a la tienda no esté en las mejores condiciones y demás, sencillamente por el transporte, por el ir y volver, la manipulación y demás. Pero también sé que ahí, pues por supuesto, estos dispositivos son fundamentales porque permiten tener ese control y un poco casi que hacer la medición de y por qué es que lo está devolviendo, cuáles son esas causales, tener esa claridad y a la vez también poder darle una solución al cliente muy rápida, integrando esos inventarios, poder decirle, sí, claro, si está disponible el otro producto, es probable que se demore tal lapso de tiempo. Claro. ¿Es así o me estoy inventando yo? Totalmente, creo que dijiste dos palabras claves, logística inversa y trazabilidad es otra palabra clave en este proceso. ¿Cómo nosotros podemos ser eficientes en la logística inversa? Con trazabilidad. Y esta trazabilidad nos los da la lectura de los códigos de barra con los dispositivos inteligentes, con los lectores en mi almacén, etcétera. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un control de dónde vino el producto, hacia dónde fue, dónde está, por qué se regresa, etcétera. Y esa logística inversa tiene mucho costo. Entonces hay que entender el por qué. Sin embargo, el consumidor no le importa mucho el por qué, te pide que lo tengas. Decir, mira, no me gustó el producto, no me lo medí, no sirvió, no es el que yo quería, se veía diferente en la foto, llegó a caja, vino abollada, lo que sea. Ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados como cliente final para ofrecer una trazabilidad y una logística inversa que me permita a mí decirle, ok, entiendo perfectamente el problema, disculpa el inconveniente, el producto que necesitas o el reemplazo está disponible el día de mañana, en una semana, te lo entrego en 2 horas, lo que sea, ¿no? Entonces, esa logística inversa va de la mano con la trazabilidad, porque sin saber qué despaché, cuándo y cómo, es difícil que yo pueda ser eficiente en el retornarlo a donde llegó. Y en muchas ocasiones, la logística inversa es clave. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo y es aquí en los Estados Unidos que me pareció importantísimo con el tema de la trazabilidad logística inversa y es con alimentación. Aquí hubo un brote de una bacteria que se encontró en la lechuga, en un tipo de lechuga aquí en los Estados Unidos, donde empezó a causar enfermedades en personas. No había trazabilidad de en dónde surgió este problema, ¿ok? Vamos a echar cuentas atrás de dónde salió la lechuga. ¿Cómo sabemos de quién es la compañía que a mí me envió esa lechuga, de qué proveedor, de qué tienda, de qué sucursal, de qué ciudad, etcétera? Empezó una persona, se fueron enfermando diferentes personas y tuvieron que hacer lo que aquí se llama el recall de la lechuga a nivel de diferentes estados. Imagínate el costo. Recoger los pasos de la lechuga, o sea, saber por dónde pasó momento a momento, pues. Imagínate el costo de hacerlo, el costo de decirle a todos los negocios, devuelvan la lechuga que no está buena o está en riesgo de que enferme a las personas, etcétera. ¿Qué ocurrió? Como consecuencia, se definieron diferentes reglas y leyes que las compañías tienen que seguir. Hay un código de barra en la caja, en el producto, para que se tenga una trazabilidad exactamente de qué lote salió del productor, el fabricante, a qué
proveedor fue? ¿A qué en la cadena de suministro? ¿Por qué más pasó? ¿En qué día? ¿A qué hora? ¿Cuándo y cómo? ¿No? Entonces, eso es la trazabilidad, eso es la logística inversa, porque cuando yo tengo un problema, necesito poder ver para atrás y tener muy claro cómo es esa logística inversa que va de la mano con tener una trazabilidad de qué fue lo que pasó para yo entender cómo lo resuelvo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. No, y en este caso, y casos tan sensibles como en este momento, es fundamental poder tener ese control para evitar un riesgo de salud pública. Imagínense dónde aquel murciélago hubiese tenido código de barras. De pronto la historia sería distinta en código este momento. Murciélago. Pobrecito el animalito, yo creo que no fue su culpa de la trazabilidad en el proceso de producción. Pero Alfredo, yo estaba pensando acá un poco, así como tú has destacado algunas palabras. A mí me ha sonado temas como, por supuesto, la movilidad, la rentabilidad que hay detrás, pero también trazabilidad y la de crecimiento. Porque estoy pensando que, por supuesto, hay quienes empiezan con una operación muy pequeña, casi que haciendo ventas a través de plataformas y sistemas de mensajería, un catálogo completamente informal, y bueno, empiezan a crecer y resulta ser que su producto es ganador, y su sistema, su modelo de negocio empieza a evolucionar. Pero creo que hay un punto en el cual sí o sí necesita un aliado tecnológico. Sí necesita llamar a Datalogic y decir, oigan, que si me ayudan a resolver este problemita que estoy teniendo con inventarios, con esa logística, con esa gestión, porque de otro modo se frena el crecimiento, sí. Que creo que es lo más peligroso y conozco casos en donde como que quedan abrumados por ese mismo crecimiento y eso hace que se estanquen y pues que sean proyectos que terminan perdiéndose. No sé qué percepción tengas tú frente a esto. No, sí, definitivamente. Ahí es donde entramos los jugadores de esta industria, compañías como Datalogic y nuestros socios de negocio locales en cada país, ¿no? Nuestros partners que vamos a asesorar a ese cliente que tiene la duda y el problema. Al final nosotros lo que hacemos es solucionar problemas que existen, ¿no? Entonces, eso es clave para poder ganar proyectos, para poder crecer de manera correcta sin cometer o arriesgar mayores errores. Y por supuesto que nosotros estamos a la orden para apoyar a nuestros usuarios finales. Siempre vamos a través de partners, a través de socios de negocio. Y aquí somos muchos los jugadores que ofrecemos este valor agregado, como lo es el caso de ScanSource, también como un distribuidor de valor agregado. Digamos que Datalogic ofrece la PDA, pero al lado de esa PDA también hay un montón de equipos que se requieren. Entonces, todos somos importantes, todos estamos aquí para asesorar y para poder hacer realidad estos proyectos que cada vez son más existentes, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Este es el ecosistema y además si crece uno, crecemos claro, todos. Así todos. Que eso es maravilloso. Pero ya estamos llegando al final y empezamos a tener ahí algunas preguntas del público y una de las que nos hacen está relacionada con algo que, si bien ya vimos todo este e-commerce y toda esta lógica un poco en el back, ¿qué pasa con las tiendas físicas que siguen operando y que habrán de seguir operando, pero con la evolución, por supuesto, derivada del distanciamiento físico y todas estas nuevas normas de bioseguridad que aplican para todas ellas? ¿Qué sí. pasa con estas tiendas físicas y cómo también es aliado a esos dispositivos móviles inteligentes? No, bueno, mira, la tienda física es una realidad que nunca cesará, no va a dejar de existir. La tienda física, como mencionaba en alguna parte de esta hora, seguía creciendo antes de la pandemia, año contra año, y no dejará de existir por la sencilla razón de que no todos les gusta. Hay espacio para todos. Está el consumidor que le gusta ir a la tienda en físico todavía y seguirá yendo. Para muchos en Latinoamérica es una atracción ir al centro comercial, ir a la tienda, ir a comprar mis verduras todos los días, ir a comprar mis alimentos, etcétera.
Claramente, las tiendas han tenido que adaptarse, adoptar medidas de bioseguridad y estos dispositivos móviles también traen diferentes soluciones. Nosotros tenemos, a través de diferentes modelos que manejamos en el portafolio, soluciones que llamamos, por ejemplo, solución de rompefilas. ¿Qué es una solución de rompefilas? Es una solución donde un usuario tiene una PDA Datalogic, tengo el consumidor con un distanciamiento de 6 pies entre persona y persona, pero está una fila con 15 productos o menos. Yo como usuario de la tienda voy a ese consumidor final, le hago la lectura de todos los códigos de los productos que están en la cesta, tengo una impresora móvil en mi cintura, le imprimo un ticket con un código de barra y cuando ese consumidor llega a la caja, lo único que hace es entregar ese ticket, le leen el código y lo que hace es pagar y retirarse. Entonces, hay procesos, hay soluciones que están para atender esta nueva realidad. Por ejemplo, también tenemos y somos líderes en la parte del retail, equipos para soluciones de autoservicio. Estaciones donde yo como consumidor voy con mi cesta, hago yo mismo el proceso de lectura de los productos. Por ejemplo, Adriana, tú que estás basada en Colombia, puedes ir a cualquier cadena del éxito y lo puedes hacer. En ese tenemos productos Datalogic instalados en todos esos kioscos. Ahí, en ese mueble, haces la misma lectura del producto, haces el pago sin necesidad de interactuar con el usuario y evitas el contacto al máximo. Entonces, la tienda física siempre existirá, pero hay medidas que hay que adoptar, que han estado adoptando y que se seguirán adoptando ante esta realidad. Tenemos equipos que leen a través del plexiglás que separa al usuario del consumidor. Entonces yo creo que es eso. Estamos viendo una evolución de la tienda en físico. Vamos a ver muchos cambios, pero al final creo que cambios positivos para el consumidor. Creo que la experiencia de compra va a ser cada vez más atractiva y dinámica para el consumidor, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Total, pero además con una anotación fundamental, y es que, por supuesto, nos han de proteger a los consumidores, pero también han de protegerse todos los colaboradores de trabajo, que incluso yo me atrevo a decir que están en mayor riesgo que uno como consumidor, obviamente por el flujo de atención y el número de personas con quienes están en contacto durante el día. Pero bueno, yo voy a ir cerrando, pero acá nos hacen una pregunta muy interesante relacionada con, bueno, yo puedo tener mi PDA, ¿y qué más? ¿Qué más necesito? Eso es plug and play y eso yo lo instalo, lo conecto y empiezo ya, no sé, con la pistolita integrada a leer códigos de barra y soy feliz. ¿O qué tipo de procesos hay asociados para usar de manera inteligente estos dispositivos móviles? Bueno, yo creo que va a depender un poco de para qué aplicación lo necesito, para qué uso le quiero dar. Si tengo una tienda muy pequeña, necesito un lector de mano, no requiero algo de mayor inversión. Quizás sí puede ser plug and play, donde yo llevo un control de inventario y un Excel muy básico. Hay opciones muy, muy básicas para clientes muy pequeños, pero definitivamente para soluciones muy completas no tengo con el hardware solo, con el equipo únicamente, realmente no hago mucho. Yo necesito, y ahí es donde tenemos socios de negocios en la región, donde trabajamos a través de alianzas con integradores de software que desarrollan sistemas que vamos a descargar en el equipo que me va a permitir a mí integrar toda la información. Si el cliente final ya tiene un sistema con el que trabaja, tenemos soluciones que son compatibles con esos sistemas, caso de SAP, por poner un ejemplo, donde vamos a necesitar no solamente el producto, sino también sistemas de software, de aplicaciones, etcétera. Piénsenlo como un teléfono celular. Yo me compro el teléfono celular y no hago absolutamente nada. Tengo que descargar el WhatsApp, tengo que descargar las aplicaciones de las cuales yo quiero dar uso. Entonces es similar. Yo tengo el equipo, luego descargo las aplicaciones o le instalo las aplicaciones y las soluciones que se necesita. Si usted es un usuario final, aquí es donde estamos para asesorarlos junto con nuestros socios de negocios locales y de la mano, obviamente, de Scansors, ¿no? No únicamente tiene que ser un dispositivo móvil inteligente. También, de repente, necesitamos impresoras de etiqueta, diferentes tipos de productos, ¿no?, que complementan la solución. Bueno, lo que importa es saber, por supuesto, qué tipo de tecnología necesitamos y tener claro quiénes pueden ser los mejores aliados para
todo este proceso de integración. Y además, creo que no dejarse asustar. Ya Alfredo fue muy claro frente a la idea de que hay soluciones tan robustas y a la medida de cada una de las necesidades. Es decir, si yo apenas estoy empezando, tengo un comercio muy pequeño, necesito tener control de ciertos inventarios, perfecto, un Excel me puede resolver la vida junto a un dispositivo. Pero si resulta que yo soy una tienda gigantesca, que tengo unas operaciones enormes y que, por supuesto, mi flujo de información, de inventarios, de clientes es mucho mayor, pues asimismo podré contar con estos dispositivos móviles inteligentes de DataLogic que van a acompañar ese proceso de captura automática de datos y automatización de fábricas en lo que son especialistas esta compañía que es líder global. DataLogic. Y con estas ideas quiero ir cerrando y quiero darle las gracias a Alfredo Machado. Él es el gerente de distribución y canales para América Latina de DataLogic, quien nos acompañó en esta conversación sobre dispositivos móviles inteligentes, un aliado para los comercios y servicios de entrega. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, los que nos van a escuchar también. Y bueno, aquí estamos para seguir creciendo juntos y en esta maravillosa industria en la que estamos, ¿no? Completamente. Y con todas las nuevas oportunidades que vienen asociadas a estos cambios tan radicales que hemos vivido en el mundo, cortesía de las circunstancias actuales, pero que seguramente serán para mejorar. Si les ha gustado este tema, les ha gustado esta conversación y sobre todo si quieren conocer muchísimo más sobre las ideas, las tendencias y escuchar a las voces líderes en América Latina sobre tecnología y cómo las soluciones tecnológicas disponibles en el mercado pueden ayudarles a impulsar sus negocios y sus organizaciones, pues bueno, bienvenidos a todas las conversaciones que tenemos con ScanSource Live y los breaks digitales que estamos desarrollando en el marco de esta campaña de Héroes de la Tecnología. Síganos, activen la campanita, compartan, comenten, siempre cuéntenos de dónde nos están escribiendo, sigan haciéndonos llegar sus preguntas y comentarios que los vamos a seguir respondiendo. Yo soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y periodista especializada en tecnología, y me encantó acompañarlos en este ScanSource Live. Nos vemos la próxima.